No es para despreciar, ¿no? Bueno, Alejandro Patronelli se quedó con la segunda etapa en categoría cuatriciclos y está primero en las generales. Su hermano Marcos, campeón el año pasado, quedó en el puesto 26. La segunda etapa unió los 300 kilómetros que hay entre la ciudad de Córdoba y Tucumán, un recorrido que no se había hecho hasta ahora en la competencia. Alejandro Patronelli tuvo el mejor tiempo y además relegó al checo, Josef Machacek, que era líder en la general, pero que perdió la punta porque fue penalizado con 10 minutos por haber excedido la velocidad que hay en lugares con tránsito controlado. Marcos Patronelli, por su parte, quedó en el puesto número 26, también por una sanción de 6 horas, y esto es porque salió muy retrasado en la primera etapa. En autos, el español Carlos Sainz volvió a ganar la etapa y es líder en las generales, mientras que el mendocino Orly Terranova terminó quinto. Hoy se larga la tercera etapa entre Tucumán y San Salvador de Jujuy. ¿Quieres armar toda esta parte del cuatriciclo? Sí, saqué tanque, saqué todo, desarmé todo ahí, saqué la batería. No sabíamos qué hacer, empezamos a ver todos los sensores, todas las cosas y estaba todo bien, digamos. ¿Y cómo lo terminaste solucionando? ¿Tuviste que hacer un puente, algo? ¿La ficha finalmente engañó? No, encontré la ficha suelta, la conecté y chau, listo. Bueno, igual como dijimos, el Dakar es largo todavía, ¿no? El Dakar es largo, hay que seguir acelerando, sumando. Lo bueno es que me siento bárbaro. Te iba a preguntar, físicamente bien. Hoy hice la etapa, una etapa de... una especial que la verdad que pensé que me iba a sentir mal y venía, me parece que venía mejor que el año pasado.